Sí, bueno, pero bueno, sí. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da gusto presentarme nuevamente ante ustedes para hablarles acerca de las principales artesanías que se elaboran en Yotolim. Yotolim es una tierra llena de colores. Yotolim habla a través de los colores de nuestros ternos y nuestras hamacas. Colores que hay por mucho orgullo y alegría en este bello ser. Las flores y hojas de mil colores que gracias a nuestras manos artesanas plasman en nuestros bellos tipiles y ternos para dejarnos ver como unas diosas del mayor. Nuestra vestimenta es parte de nuestra cultura, que gracias a ellas podemos vestir como unas necesitas dignas con el mejor tema. La calidad y expresividad de todas estas destacadas artesanías que hacen de Yotolim un pueblo talentoso y productivo. Muy buenas noches. Gracias. Enseguida el turno es para Cintia Carolina Contreras K. Donde vemos que acuden chicos y grandes para disfrutar de la tranquilidad que se siente al contemplar estas obras, las cuales influirán en el futuro para su proyección y logro de sus sueños. Y este es mi querido Yotolim,
y que viva México. Gracias. Quinta y última participante, recibamos a Gaby Guadalupe Carrillo Chi. Tengan todos ustedes. Mi nombre es Gaby Guadalupe Carrillo Chi. Tengo 17 años de edad. Una vez más me presento ante todos ustedes para presenciarles el significado de nuestro Yotolina. Tendido a los pies de la Sierrita Sureña, un pueblo más en nuestro hermoso estado de Yucatán, descansando sobre la charola del pedernal, cual siervo en busca de agua y sombra. Raíces mayas que tratan hasta este tiempo de continuar con las tradiciones y costumbres ancestrales, cultivando en Cabaché y Yashom, invocando cuando es necesario al dios Chac, por el men en el huajicol y el Chacha. Surge el majestuoso mi bello Yotolín como guerrero maya, susurrando en los aires de la tierra del Mayap, del faisán y el venado. En un pasaje de la historia de la época de la conquista española, durante una de las visitas de los españoles al poblado, se dice que uno de ellos, al ver pasar a las mujeres indígenas, este le tocó el pecho a una de ellas. Uno de los que observó lo sucedido expresó, "Yotin", que se interpreta como tocó su pecho. Esta expresión maya dio origen a las primeras interpretaciones sobre el nombre de nuestra comunidad y desde ese entonces fue evolucionando hasta convertirse en Yotolín, que se interpreta como tocó, que significa asentamiento en la serranía. Muy buenas noches. Concursantes ya han pasado ante ustedes, han hablado de su tema,
característico de esta comunidad. Ya han apreciado ustedes la presentación de Rosalba, de Oyuki, de Karen, de Cintia y de Gaby. Mientras deliberan nuestros jueces, voy a aprovechar este espacio para mencionar la presencia del juez de paz, Raúl Cetina Vázquez.